What you think that we think is cool. Señoras y señores, buenas noches, mi nombre es Edgar Espi y estamos ya aquí en un gran choque, algo muy esperado por todos y bueno, por supuesto vamos a narrar esta partida, este enfrentamiento entre New Guns y el equipo de Abyssal con el buen Kenny Ken, con mi compañero hermano carnal brother, el señor Mata Omega. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mata. Un saludo para todas las personas que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos transmitiendo en vivo y directo para toda América Latina desde Deporte Digital al sur de la Ciudad de México para todos ustedes y como bien lo comentas, la bestia, el bicampeón New Guns o Estral trajo a toda la banda. Y bueno, pues Abyssal con el buen Kenny Ken, de igual forma, se trajo a Soler, a Boom y a toda la gente, papi. Así es, y ya estamos viendo en pantalla a los GTs de cada uno de los equipos. Tenemos, por supuesto, al Flamita, a Reflame, a Ferly, a Cardia, a Crack y, por supuesto, a Adverse. Y del otro lado de Abyssal Gaming tenemos a Madnets, al, por supuesto, al Soler, al Boom, al Cosier y a Kenny Ken. Dirán, oye, pero ese GT no es del Kenny Ken, ese es el fake. No, papi, recuerden que para estar en primera fuerza, la gente, bueno, los equipos tienen que tener justamente los GTs con, que se ve ahí, que son los chidos, ¿no? O sea, que es del equipo. Y obviamente Kenny Ken, pues respetando las reglas de, en este caso, la Liga Profesional Latinoamericana, pues se puso AG Kenny, pero es el famoso Kenny Ken, mi querido Mata. Así es, hay que hacer notar, no sé si ya lo dijiste, se me fue, pero ese pequeño detalle que tienen los 10 jugadores... Adelante, se colocan, dale papi, esto es algo sabroso, ¿eh? Y pues nos dice la producción, ya nos vamos directamente pues a lo que te truje, Chencha, estamos con ustedes, señores, compartan el debut
del bicampeón, iniciando la LPL en contra de Abyssal del Ken y Ken. Mucho se habló de esta partida. Así es. No sé qué nos diga la gente cómo se la lleva Edgar, el subcampeón mundial. Dos veces campeón de Latinoamérica, el equipo de New Guns o Estral eSport, en contra de Abyssal Gaming, Edgarito. Así es, así es. Y bueno, pues ahí los 10 jugadores con una marca igual, vimos, bueno, si alcanzaron a percatarse, la misma marca, los 5 jugadores de Estral y una marca diferente, pero todos iguales, como si fueran estandartes, emblemas, perdón, que ahora se llaman estandartes, que no sirven para nada. Ellos se ponen, exactamente, ellos se ponen, bueno, pues lo que es su marca igual, un circulito. Y bueno, el primer mapa, mi querido Mata, ¿quién se la lleva? ¿Quién lo escoge? Es el primer mapa, lo escoge el equipo de Ken y Ken. Abyssal trajeron a todo. Vienen, y hay que decirlo, va a venir Ken y Ken a la Pro Circus. Va a ser un debut, por así decirlo, ya primero en la LPL como jugador profesional, al igual que lo va a hacer en la Pro Circus, lo vamos a tener ahí con ustedes. Y bueno, esta es una medición muy fuerte. O sea, enfrentar al subcampeón mundial y al bicampeón latinoamericano New Guns, no cualquiera, ¿eh? Y bueno, pues la gente ya está escribiendo como locos. Compartan, Edgarito, antes de comenzar, algunos comentarios, porque ya estamos entrando a la partida. Pues rápidamente, Mau AR dice, vamos Ricardo Silva, tú puedes. Enrique Vega dice, no se tenía que tener las iniciales del team. Ahí están, ahí los tienen, ahí los tienen. Por eso, Kenny Ken pone AG, Kenny. Y bueno, mi querido Sombra. Mata, pues vámonos a comenzar. Vázquez con Madness, mi querido Mata. Vámonos arrancando. Enfrentamiento de altísimo nivel. Liga Profesional Latinoamericana. En la parte frontal no veo sombras. Por favor, producción, en enfrentamiento de aquel lado. Cayó lo que es Cardia, ¿eh? Cayó Cardia. La primera ejecución le tiran a Cardia. El chaparrito crack se lleva una buena. Va sobre Boom. Tenemos tiro. Doble jugador en lo que sería con 2 en contra de 1, creo que hacen un buen cambio, pierden home el equipo rápidamente del Kenny, pero de igual forma cayó Reflame, bien por lo que sería Kenny. Kenny del otro lado, aquí tenemos a Madness. Edgar, empieza cardíaco el tiro, ¿eh? Empieza cardíaco y vimos ahí cómo hizo para atrás. Se hizo para atrás justamente el jugador, me parece, como bien lo dices, era Adverse el que trataba de capturar su casa porque se dejaron venir los de Abyssal. Y bueno, doble anillo ahora para ellos. Aquí tenemos a Boom, justamente de Abyssal. Está cargando ya, por fin termina. Ahora, ligeramente arriba el equipo de Kenny Ken. Madre santa, fue por el Boom. Se revienta justamente al buen crack, lo hace de agua. Sí, se vio hasta como sencillo, ¿no? Sabemos que no lo fue, pero bueno, de frente tenemos al Flamitas y el Boom con todo. Bien, desde la zona de información, le quieren hacer la espaldera, Mata. Bien por Cardia, casi choquea Cardia, pero llega justamente Kenny. ¿Quién? El Kenny, haciendo lo propio, bajándole doble anillo para lo que es el equipo de Abyssal. Va a ir por lo que sería el jugador de New Guns, manteniendo posesión. Es Adverse, este tiro se presta para algo chulo. En este momento, señores, estamos rebasando los 500 viewers para toda América Latina. La LPL, pues, ¿qué te cuento, Edgar? Aquí viene Adverse siendo cruzado. Estamos en la zona justamente del kiosco. Tiene que hacerse para atrás. Está tocadísimo. Adverse dice, con permiso, yo me voy. Kenny justamente dice, uy, no manches. Uy, le va a triple Edgar, ¿eh? Aguas. Uy. No manches, sí me lo alcanza a tirar, lo levanta el compadre. Error, me parece, ahí del jugador de Abyssal. Los revientan. Ya estaba Kenny muerto con ese Lancer que tiene Adverse, que la tiene muy pesada. Viene Crack a capturar el anillo, lo reciben. ¡Qué excelente jugada aquí de Crack! Defendiéndose, madre santa, aplaudiendo. Viene la primera del equipo de New Guns. Le roban. Este era para lo que es Abyssal, ¿eh? Realmente iban arriba, ya estábamos rondando los 150 en cuanto a puntaje. Kenny carreando al equipo. 4 eliminaciones correctamente. Edgarito, pues la gente, ¿a quién le va? Que nos diga. Que nos diga la gente a quién le va, dice por aquí, justamente Marcus José Ixtapan. Casi dice, 600 personas, ¿eh? Así es, dice Dani, ya me excité. Dani, no, solo de verlo, pongan al Kenny, dice Danley. Ahorita vamos a poner al Kenny Ken, que no trae su jete normal, pero es el mero mero Chipocles, mi querido Mata. Vámonos. Vámonos con Crack, capitán internacional. Aquí ya tenemos a Kenny. Ustedes lo pidieron, Kenny, ¿quién? Ah, excelente, dando Lancer a distancia.
un jugador de altísimo nivel. Bien por Kenny, va a enfrentarle, dicen, te van por atrás, papi, rotando. Bien por Kenny, está de soporte en la parte de lo que serían los jugos, como dice el buen Edgarito. Vámonos en la parte de abajo, él teniendo el control absoluto en la parte superior. ¡Va a ser tiro de capitanes! ¡Esto es tiro 1-1! ¡Doble granadazo! ¡El engage! ¡Son dos en contra de lo que sería el Kenny! ¡Le vienen a dar soporte! ¡Tenemos tiro en la parte superior! ¡Qué buen enfrentamiento! ¡Crack no logra bajar a Kenny! ¡Estamos posicionados! Kenny se desengancha del enfrentamiento, sí, y no cayó nadie, Edgar, ¿eh? Exactamente, bien, ya vimos justamente cómo Kenny entiende la situación y dice, con permiso, porque era un 2v1 y de manera perfecta se abre y dice, con permiso, al final, bueno, terminan ya reventándolos aquí en esta parte, el boom, bueno, pues también. Y viene Gossier, este jugador también de Abyssal, guapetón en la zona media, tratando de avanzar, se encuentra de frente, justamente, pinche Cardia y Cardia, sabemos que la trae pesada, ¿eh? Bien por Cardia, reventando aquí en la zona de jugos. Ahí, bomb, está tocadísimo, se tiene que recular el buen Cardia. Y ya tiene soporte por parte de Madness, es Cardia. A ver si no le caen los dos, mi querido Mata. Igual y van a iniciar, ¿eh? Van a aventar el Kaler a indicar, ya lo van a aventar. Tiene soporte de igual forma, se viene la triple del bicampeón. Van a intentar mantener puntos, señores. ¡Ah! Acaban de recuperar Hope. Buen Lancer a distancia. Viene lo que sería el chaparro. Bien por Cardia. Cayó Fresley. Buena ejecución ahí de parte de lo que es el equipo de Abyssal. Abyssal sigue manteniendo posesión. 150-91. ¡Excelente! Se va el engage. Vámonos. El 1-1 con Cardia. Lo van a corretear. Se tiene que ir a meter. Van a recuperar el punto de Hope del punto Cerrar, ¿eh? No manches. ¡Qué Lancer tan pesada tiene Cardia! Aquí viene Shaggy saliendo justamente con Reflame. Este personaje. Nada más le falta su Scooby-Doo, vamos con Ferly, casi la triple, todavía por aquí, ya me revientan al pobre Soler, señoras y señores, está suene y suene el bicampeón New Guns, está puerco. 700 personas viendo la LPL para todos ustedes, somos Deporte Digital y pues qué les cuento, Edgarito, mucha gente quiere venir a jugar a la LPL, el máximo circuito para América Latina. ¿Quién nos escribe, papi? Dice aquí Enrique Vega, un comentario que quiero aclarar, dice Mata, según tenían que tener las iniciales del team, no, o sea, las iniciales iguales todos, que representen al team. Así es. No las iniciales de, por ejemplo, New Guns, porque traen las de Estral. Traen las de Estral. O sea, si todos dicen Est, está bien. O sea, no tiene que ser necesariamente New Guns. No, 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 no. Todos tienen que tener las iniciales iguales, que así representen es al team. En este caso, bueno, pues no hay ningún problema. Y qué bueno que lo comente en Enrique Vega, siempre, ¿verdad? Atento a todas las cosas, atento, ¿no? Vámonos con Crack, mi querido Mata, viene saliendo aquí a la zona justamente de cine, tratando de capturar este anillo. Le meten una Lancer, justamente, boom. Y también desde el cuarto de información, dando el soporte. A ver si no me lo bajan, ya está en el piso. Están tocadísimos, excelente cruce que está teniendo ahora el equipo justamente de Kenny Kane. Triple, con el apoyo de sus compañeros alcanza a cargar, que no le sirve de nada porque van a hacer la triple, Kenny viene con todo, Madness, granada para estunear, no le sirve de nada, tratan de espaldearlos, dos contra dos, bien por Madness, viene la triple del equipo de Kenny. ¡Wow, señores! El equipo de Kenny poniendo un golpe sobre la mesa de los hombres, la mesa de los adultos, primera fuerza de la LPL. Soler ya empezó de puerco, ya trae 6 bajas. Qué buen opening de parte del equipo de Kenny Ken, 2-1, la cosa se pone chida. Edgarito, ¿quién nos escribe? Dice por acá, el multiletras dice Go Extra, Luis Enrique Vega Pong, dice el Chorejas, viene muy perro, tirando fletes. Y por acá dice Aldo García, saludos pa'l Teorema. Un saludo, papi. Edgarito, pues nos vamos directamente a lo que sería la tercera, cuarta ronda ya en este momento. Los dos capitanes emblemas a nivel internacional, el buen Crack, bicampeón de la LPL, enfrentamiento que decide mucho, granadazo, tenemos engage, se van a lanzar, son 3 en contra de 2, cayó lo que sería Marx, este jugador le van a hacer la espaldera, se va a aventar el tiro, es Crack, uf, me lo van a bajar, está tocado, buena kill, buen reaction de parte de Soler, Soler en contra de 2, el drop shot me lo tira a la mierda, viene Kenny, está en contra de 2, va a la recta de Kenny, choquea el jugador de lo que es Estral, o bueno, New Ghost, sigue el Kenny con esa capacidad que tiene de Wolf Ghost Advance, me lo tira bien por Cardia,
doble anillo, Edgarito, para el bicampeón. Así es, ahora la apertura la gana el equipo de Estral. Perfectamente, perdón, el equipo de New Guns. Bueno, obviamente Estral New Guns viene. Cossier se tiene que hacer para atrás. Está aquí en lo que es el kiosco, cuidando y tomando posición. Y lo vemos ahí en el mapa cenital. Mejor posicionado el equipo de New Guns con sus dos estrellas. Doble kill, y vámonos doble. Con Rebel. Cardia, cae crack. Bien por Soler, se revienta una doble. Viene Reflame, dice: espérame, papi. ¡Hola! ¡Hacer la recta! ¡Wow! ¡Qué kill se acaba de aventar este jugador de New Guns, papi! Oh, ¡excelente! ¡Bien por el Flamita, Reflame! ¡Es Shaggy, excelente. Es Shaggy! ¡Bien por Shaggy! ¡Anda en la parte de lo que sería los jugos a distancia! ¡Tiene marcado! ¡Van a ir por Juan por el punto A! ¡Se tiene que echar para atrás! ¡Necesitan el respawn de esos jugadores! ¡El tiro está buenísimo! ¡Por ahí ponen los de YouTube! ¡No se ve! ¡No, papi! ¡Tú no te ves! ¡Vámonos a Face! ¡Búscanos como Deporte Digital 01 y disfruta en cualquiera de las plataformas! ¡YouTube, Mixer, Periscope! ¡Donde nos quieras ver! ¡Deporte Digital 01! ¡Hay tiro acá! ¡Ah! ¡Llegó por atrás! ¡Entre que choqueó, Fue Fresley, el jugador insignia que ha demostrado el capacidad. Está debutando a Fresley en la LPL. Está nervioso, Edgar. Está nerviosón. Bueno, revienta ahí a su compañero. ¡Ay, qué cruce! ¡Casi me lo bajan! También trae la Nasher, la lanza bien pesada, los matos. Uno y uno, excelente, perfecto. Viene Madness, empieza a menear, se va a avanzar, está cruzadísimo. Lo agarra de frente, Adverse, pero viene su compita a levantarlo, papi. Tiene que ir a buscar, justamente van a ir por él. Me lo tiran, buen crossfire del bicampeón. Bien por Adverse, este jugador distinto le están pegando. Adverse aguanta el momento, buena ejecución. Error. Así es, señores, 3-1 de parte de lo que es el equipo bestial de New Guns. Se puede, creo que se puede. Este es el mapa de Abyssal y pues el equipo está tremendo, ¿no? Exactamente, el equipo está completo. Bueno, vámonos por acá. El humo sigue, dice Bazar a Black Market, aquí comentando un poco ahí de la gente de Abyssal. Es el campeón mundial. Pues es sí, el, también. Es el subcampeón mundial, güey. Exactamente. Vámonos con el señor Ramos, dice también, bueno, nos está viendo Marcos José, dice, no sé si solo es a mí, pero como que se va trabado, ¿no? Yo creo que es básicamente, nosotros lo estamos viendo perfectamente. Dice, bueno, por acá este güey de YouTube dice, Pisa, pónganse como desconectado. Ahorita nos ponemos, vamos a pedir ahí ahorita en la siguiente ronda para que no estén mandando mensajes, papi. Sí, para que no estén mandando mensajes. Bien por crack, este capitanazo va como segundo. Ojo, trae granadas, va a dar apoyo para ganar la Weapon Tower. Se bajan a uno, siguen teniendo el drop shot. ¡Qué buen cambio, Edgar! Se vio fantástico, ¿eh? Adver se vio como un dios. Ahí justamente drop shot. Adver, Dios mío, lo que acaba de hacer. Tal vez no lo notaron, señores, pero Adver gana lo que es el drop shot. Cambia de inmediato a Nasher. Ejecuta. Se echa para atrás en switch con lo que sería Cardia. Perdón, crack. Cambia de nuevo a drop shot. Lo tira. Se lleva una triple en una de las rondas más rápidas que tenemos dentro de la LPL. Edgarito, ¿quién más nos escribe? Vamos a buscar ahí que nos pongan en desconectado, de favor. ¿Quién más, Edgarito? No molestar. Ahí, arribita. No cerrar sesión, ahí, no. Ahí. Seleccionarse. Aparecer, ahí, pígale, no molestar, ahí, perfecto. Excelente. Muchas gracias. Bueno, vámonos de este lado, ya están cargando las armas, en este caso seleccionan granada de destellos, justamente el buen Soler. Ya vámonos a la siguiente ronda, papis. Comenzamos con Crack, este gran capitán del equipo de New Guns. Están, bueno, obviamente van por el arma de poder, viene a recoger unas granadas de choque que sirven para bloquear la entrada. Efectivamente, lanzan a casi todo el equipo. En este caso parece ser que la va a ganar el equipo de Kenny Ken, el choque. No es cierto, estoy de mentiroso. Solera el piso. Brutal. Cae en tres del equipo de Abyssal Gaming, mi querido Mata. Brutal lo que acaban de hacer, que nos cambien. Ahí viene Adverse, va a aguantar, se las van a hacer, no va a haber forma. Se zafa, porque ahí venía, la hizo como Dios, excelente.
va a ser punto, señores. ¿En qué tiempo, qué velocidad? 38 segundos. Edgar, 5-1, que nos dejen quién va a ser el MVP de la partida. El Dios Crack, excelente, lo sabemos. Sabemos la capacidad que tiene este gran capitán. 5-1, Edgarito. Tenemos casi a 700, ya rebasamos los 700, estamos rozando los 750, mucha gente viendo a lo que es la Liga Profesional Latinoamericana, y vamos a cambiar de mapa, Edgarín, pero comentarios. Vamos a cambiar de mapa, un mapa que hemos visto todo el día de hoy, nos vamos a ir al mapa de distrito, y bueno, pues dice por aquí Cory Mendoza, un comentario que quiero leer, me llamó mucho la atención. Dice, juega muy mal Kenny y su equipo, jajaja. Bueno, hay que tomar en cuenta, papi. O sea, están enfrentando a New Guns, un campeón, bueno, un bicampeón de la LPL. Y por supuesto, subcampeón mundial. O sea, Kenny Ken juega increíble, pero bueno, pues está enfrentando a unos dioses, ¿no? Sí, claro. No hay que juzgarlos tan duro. Kenny Ken está haciendo un gran esfuerzo. Y cualquiera que estuviera enfrentando a Kenny Ken, y no le estoy así dando sus palmaditas y sus cebollazos, no. Bien por Kenny Ken, porque bueno, aquí está pues avanzando, ¿no? Avanzando. Y este tipo de enfrentamientos te dan experiencia, Mario. Claro, total y completamente. Muchos podemos estar de viewers y decir qué malo están haciendo, güey, pero ellos están aquí. Ellos están sentados en la mesa de los adultos, de los hombres, no cualquiera. Por ahí, y lo voy a decir. Asilo, nos dicen que es asilo, de favor. Lo voy a decir, un jugador profesional con el cual me llevo muy bien, me dijo: Mate, estoy decepcionado de mi equipo. Porque se prefirieron perder para estar en segunda fuerza, porque en primera están muy fuertes. Y prefiero yo abandonar ese equipo y no estar en un equipo mediocre. No quiero decir quién es, porque jugaron ayer su equipo, güey. Pero qué basura de jugadores, y por eso no están aquí en la LPL. Bueno, están, Asilo, pero en segunda fuerza, ¿no? Así es, están en segunda fuerza. ¿Y Asilo, Kenny está por aquí, favor, compadre? Kenny está aquí demostrando que es, lo está intentando, ¿no? Exactamente. Y a Kenny Ken lo vamos a ver en lo que es la Pro Circus. Lo vamos a ver allá. Un saludo para todos ellos. Y bueno, pues esperamos tomarnos muchas fotos y darnos unos besos. Y bueno, pues, ¿qué más? New Guns con estos marranos. No hay otra palabra. Sí, del Flamitas, del Fairly. Pues, ¿qué decir de Crack? El Cardia. Y bueno, pues el guapo de Adverse. Pues no, pues van directo a un título más. Ya tiene 2 estrellas New Guns. Y bueno, santa madre de Dios, vamos a ver, es importante ese punto que sacó el equipo justamente de Kenny, pues le va a ayudar, ¿no? Porque tal vez haya equipos que no le saquen ni una ronda a estos compadres de New Guns. Señores, vámonos a ir al Team Web Channel, ya vamos a arrancar el siguiente mapa, Team Web Channel del bicampeón, vámonos. What you think that we think is cool. Ya estamos de regreso con ustedes, ya están preparados los dos equipos, ahí se están acomodando, nos vamos a ir al mapa de Asilo. Edgarito, ¿quién nos escribe? Dice por aquí Freddy Barrero, Circus, jajaja. Bueno, todos sabemos que es la Pro Circus, ¿no? La Pro Circus, sí. La Pro Circus. Dice Edgar Carmain, dice Mata, ¿irás a la Pro? Vamos a ir a la Pro, ahí vamos a estar, mucho equipo de Deporte Digital, vamos a estar cubriendo el evento, independientemente si vamos a castear o no vamos a castear, vamos a estar ahí con ustedes y ahí tenemos unos regalitos. Exactamente. Tenemos unas playeras para la gente que nos vaya a estar allá en la Pro Circus en el mes de marzo, los primeros días. Edgarito. Exactamente, estemos arriba o estemos abajo, ahí vamos a estar, amigos. Dice por aquí, respeto para Avisal, justamente este güey, claro,
de YouTube. Dice Agus, dice Kenny no es pro, pero lo está intentando. Lo está intentando. Y va para allá. Y va para allá, exactamente. Ya está arrancando la partida, por cierto. Pues vámonos, por último, dicen por aquí, te amo, Modok, justamente Moyorrón. Bueno, pues ahí estamos leyendo algunos amores. Algunos, ¿no?, amores. Edgarito, los quiero invitar a todos ustedes a que estén con nosotros en las diferentes plataformas. Somos Deporte Digital. Y bueno, un saludo para todos nuestros seguidores. Y gracias por el apoyo que hemos recibido, tanto Edgar Espi como su servidor Mato Omega, en las transmisiones de lo que es TV Azteca. Un saludo para los grandes casters de TV Azteca, para lo que es Betrucci, para lo que es Di Carrera, para lo que es Eyes of Tiger. Y bueno, en general a Cherrigan, a lo que sería todo el equipo que conforma TV Azteca, ¿no? Un saludo para ellos y gracias a ustedes, por ustedes estamos en la mira y en los ojos de las personas. Edgarito, ya nos vamos, últimos comentarios. Dice por acá, vamos a Twitch, dice, bueno, Saavedra manda ahí como un perrito, mata, estás bien perro guapo, dice Job Zumpot. Vamos a YouTube, dice, muchos hablan sin intentar medirse, claro. Justamente Juan Alcántara contra los grandes, efectivamente, por YouTube dice Marco José Iztapan, no es el mejor de tres, sí, así es, no, es el mejor de tres, como contestándole a alguien. Vámonos, mata, que nos ponga la sombra. Vámonos, arrancando con el Flamas, este chaparrito guapetón, muy mono. ¿Te gusta? Me gusta, me agrada, y bueno, pues salta la cobertura en mid, en este mapa que es dificilísimo. El primero se cae, Cardia, tiraron a Cardia, arranca fuerte, me van a bajar a Soler, bien por lo que sería crack. Ya lo acaban de ajusticiar, tenemos tiro acá. ¡Qué buena del Flamas! ¡Fantástico lo que acaba de hacer! Bien plantado, van a empujarle directamente al jugador, lo andan correteando. Esa distancia, hacen el cambio, el switch, lo acorretearon. Se va a dar la triple, ojo con esta bestia. Ahí viene Soler, todavía no te rindes, papi, aquí vas a morir. No sabía que estaba ahí el jugador, están evitando la triple, creo que estuvo bien. Flashback en lo que sería Hop, enfrentamiento para definir Edgar, sale papi, la triple. Kenny, acaba de caer Madness, todavía trata de entrar, la marrana, bueno, pues Berlis, caray. Doble, ese reflame es tramposo, Edgar, ese reflame es tramposo, ¿quién nos escribe? 700 personas viendo la LPL, ¿no? Así es, dice Diego Pérez, según tú, ¿en dónde o en todo WoW, Ghost nunca le ha ganado a New Guns? Bueno, no sé, aquí Diego ahí haciendo un comentario. Marco dice, güey, ya les dije que Ixtepan, no Ixtapan. Un saludo para Marcos, mejor nada más te vamos a decir Marcos, sale, dice Blazara Blood Market, hermoso. Me dice a mí. Sí, claro. Vámonos ya con la siguiente ronda. ¡Qué rápida ronda! ¡Qué rápida! Edgarito, vámonos con Crack, te escuchamos. Justamente Crack y su chamoy saliendo para, bueno, avanzar. Vamos a la zona media ahí de frente, marcando a Cosier. Granada para estunear esta granada de destello. Saca la 22, van a tirar al jugador. Bien por este Crack también, meneándose, se lleva la kill, va a tomar posesión del anillo C, descargando, están haciendo de agua la gente de los Kenny Ken, viene la triple, vámonos allá al anillo central, alcanzan a recuperar la gente de Kenny Ken y sus compadres, los chavos de Abyssal, alcanzan ahí en vías a tomar ese anillo, viene de este lado el Kenny, vámonos a verlo, recarga perfecta, qué raro que no traiga su personaje predilecto, justamente, bueno, recargando, ya listo, va a avanzar, tiene de frente al Firly, mejor, y va a lanzar la granada, va a avanzar, está de a solas, dice, yo puedo, el Wambi, va a dar soporte hacia la zona central, y vámonos, Kenny, todo mundo te quiere ver, y Firly dice, no sabemos si se van a aventar, órale, chavos, queremos ver un tiro, Firly y Kenny, y dice Firly, con permiso, yo no, y sigue avanzando, coberturas, buen Kenny, no sabemos si sea correcto avanzar, no, bien por el Calao, dice, no vamos a arriesgar, doble anillo para ellos. Papi, ¿qué está pasando? Mata. No, toma buena decisión Kenny, ojo, en el centro, hacen un cambio de jugador, si te fijas, cambiaron a Icon
le está tirando doble kill. Bueno, cayó Soler, va a dar apoyo, va por la posterior. Te van ahí, papi, te van ahí. ¡Buena! De parte de Kenny, tiró justamente a lo que sería Freshly, jugador que estaba rotando. Va el Kenny, le están tirando en la parte posterior. Se viene quizás la triple, doble anillo de esta bestia. Se llama Abyssal, venía invicto. Le está pegando desde la parte superior. Bien por lo que sería Kenny. Bien por estos compadres, teniendo el entendimiento de que el tiempo está a su favor y los anillos. Seguimos con Kenny, justamente este gran jugador le va a pegar espalda con la parte posterior. ¡No lo han visto! ¡Bien por Kenny! ¡Acaba de tirar a Anders! ¡Ahí tiro doble de Kenny! ¡Doble de Kenny a Reflame! ¡Va a ir a corretearlo! ¡Va por la cuadra! ¡Va por la cuadra, señores! ¡Kenny, qué por la cuadra kill! ¡Kenny con cuadra kill! ¡Edgarito, está buenísimo el tiro! ¡Excelente de Kenny aquí mostrándonos que, bueno, trae bastante para... ¡Hostia, me lo tiraron! Lamentablemente, Firly se vengó. Trata ahí justamente de Kate con Madness tratando de ayudar al Kenny. Al final termina muriendo uno contra uno. Firly contra Madness. La gana Firly. Caen casi todos los jugadores del equipo de Abyssal. Retomando tocadísimo Firly. Van hacia el anillo C, papi. Wow. Soler está solo. Soler solo se va por atrás. Lo va a dejar entrar. Kenny entró, doble kill sobre lo que sería Kenny Ken. Nada de un respect y al contrario, se están respetando. Edgar 2-0, el bicampeón. Pues por algo es el bicampeón, ¿no? Sí, y por aquí nos están diciendo que Mesa. ¿Mesa? Mesa. 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 Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le mandó, le mandó, le mandó a la niña. Sa, sa, sa. Yakuza, yakuza. Sa, 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 yakuza, yakuza. Bien. Lo único que tiene, lo que tenemos que hacer para comer, ¿no? Exactamente, hay que sacar para los taquitos, señoras y señores. Vamos a ver la apertura de los jugadores. Vamos a pedirle ahí que nos pongan un poquito el mapa cenital. Vámonos con Crack en este momento saliendo. Bueno, Adverse al frente. Vámonos a la zona media. Está justamente Cossier, salta la cobertura. De frente tiene ahí al buen Kenny. Bien por Cossier. Está en la zona media tratando de avanzar. Ahí tenemos el mapa cenital. Nos lo pusieron un momentito. Vimos el parado de los equipos. Viene por Cossier. Está tocadísimo. Aún así va a enfrentar. Sale y bueno, me lo revientan gateando. Y vemos cómo cae también Soler. Reflame haciéndola sucia. Y bueno, pues tres caídos del equipo de Abyssal Gaming. Y Reflame, pues, relamiéndose los bigotes. Van a tratar de tomar posición nuevamente. Viene la triple. Están presionando. Les dice, esto es nuestro push. Y ahí viene Cossier, mi querido Mata. Excelente. Están entrando. Están regalando vidas. Ojo, tal vez ya no importa porque ya sería la tercera ronda. Bola. Me lo alcanza a bajar bien por Boom. Me lo tiraron de una. Y el bicampeón poniendo... ¡Ah! ¡Ay, ahora el Cardian! Estos andan haciendo la sucia, Edgar. Están haciendo la sucia con esa serrucho. Serrucho, serrucho, mami, serrucho. ¿Quién? Mira, Cardia, esa serrucha no me agradó sobre mi hermoso Kenny. Espero, déjame ver si lo puedo banear aquí. Hay que sacarlo, producción. Hay que sacarlo, sáquenlo. Por favor. Saquen a Cardia. Eso no me gustó. Jesse Mar Juárez nos está viendo, un saludo para Jesse. Dice, y Ghost, ellos juegan bueno, ya no son Ghost, Pittsburgh juega la siguiente semana. El sábado, todavía no tenemos hora, pero se va a venir. Pues date, Mata, date. Vámonos con Crack. Y bueno, pues ahí también hay que darle bola a otros, porque el Crack ya me cayó mal. ¡Boom! Está bien, va a descargar. Hicieron un cambio entre Kenny y Boom, justamente en la parte de Home. No hay nada por ahí. Vámonos con Madness. Calientito, calientito. Este compadre, calientito, calientito. Como lo dicen, se fueron uno y uno. No hay arma de poder en disputa. Buena recta de Cossier, granadazo a lo que sería ahí. Engage con la granada, flashback. Va a intentar mantener, dale apoyo por el 22. Buena, bien por Madness. Va a ser la espaldera, cayeron. Ojo, bien por Crusher. Una down y una kill. Excelente, Kenny está. Vámonos hasta allá con Kenny. Directamente con Madness. Madness en este punto está bajado. Kenny, arrástrate. ¿Qué pompotas tiene el Kenny? Arrástrate, Kenny. Bien por el buen Edgarito. Crack y Kenny nos han entregado buenos enfrentamientos, Edgarito. Exactamente. ¿Sabes qué estoy notando, mi querido Mata? El equipo de Abyssal tiene buena apertura, buena salida, buen opening, como dirían en otros lados. Y bueno, ahí una salida a
simétrica, pero al final el medio juego no está dándole bola al equipo de Abyssal. Vámonos aquí con Boom, justamente este jugador tratando de avanzar y está con su compadre, se van a aventar 2 contra 3, vamos a ver si le sale, tratan de hacer por ahí una recta, el Boom está soportando, excelente contra 2, bueno ya me lo tiraron, ¿no? Sácate las babuchas, ya lo agarran de escudo. Ahí el pobre jugador. Justamente me parece que es Kenny. ¿Y cómo se zafa con ese Wall Bombs que tiene? Viene la triple. Señoras y señores, Madness tratando de rescatar su casa. No pasó, mi querido Mata. No, bestial, acaba de entrar. Tenemos qué buena de parte de Boom. Dijo, esto no se acaba hasta que la carta... ¡Caramba, Boom! Con una triple de dioses. ¡Wow! Lo que acaba de hacer Boom... Puso toda la carne en el asador. Voy por ti, Kenny. Se acaba de aventar una triple de dioses. Este gran jugador, el buen Boom y Soler están haciéndolo bien. No es fácil a quienes están enfrentando. Se aventó una triple, pero ¿a quiénes? No a cualquiera. No a cualquiera. Es el subcampeón mundial que choquearon en la final de la Pro Circuit allá en lo que es San Diego. Vámonos. Tiro aquí a Verse. Pasa el tren. No se alcanza a llevar a nadie. Justamente fue a Kenny el que cayó. Van a seguir manteniendo doble anillo para el que es el equipo de Abyssal. Abyssal, no te avisa el que te la va a dejar caer. Tenemos a Adver, granadazo del asco. Del asco lo que acaba de hacer Adver. Le están tirando, va a cambiar a 22. Está en contra de 2. Buen apoyo, tenemos enfrentamiento de alto nivel. En este momento va a ser la rotación por el lado izquierdo. Va a intentar hacer el backlash en el paro en la parte posterior. Bien por crack. Tenemos enfrentamiento de altísimo nivel. Excelente por Kenny, se tiró Adver. Excelente por Kenny, va a ser una doble. No mames. Va a ser, los tenía. Los tenía, wow, con lo que sería. No mames, güey. Excelente lo que está haciendo Kenny Edgar. ¡Qué nivel de jugadores! No mames, y ahora viene el momento justamente del equipo de Abyssal. Vamos a ver si les alcanza. Triple, están tratando de hacer la triple. ¡Wow! ¡Están cayendo! ¡No! ¡Kenny, tienes que ¡Wow! ¡Cuadra! ¡Cuadra! ¡Kenny, vámonos! ¡Uno más! ¡Brinca por error! ¡No sé si le alcanzó! ¡Lo toma como escuela! ¡Que cada vale! ¡Kenny! ¡No mames! ¡El full kill down no de Kenny! ¡No les alcanzó, papi! ¡Ni modo! Ni modo, pero qué pedazo. La tenían, güey, la tenían. Se la pudieron haber llevado, papi. Qué pedazo de jugada de Triclamar. Qué pedazo de jugada. Y Dios mío. Güey, no mames. No. Es que hay ese brinquito, me parece que no quería hacer eso, porque tenía al jugador en el piso y... Era y, levantarlo, güey. Era el full kill down. Sí se lo lleva, pero... ¡Ay, qué sabrosa! Casi, ¿eh? Casi, güey. Y reventaron a todos, ¿eh? A todos. Kenny les repartió la quesadilla, ¿eh? ¿Qué nos escribe, Edgarito? Pues bueno, dice por aquí, Before Night, dice justamente ¿qué? Lepresión. Dice, cállate, Soreki, dice Yesimar Juárez. Y por aquí dice, atínale, cabrón, dice Fuego, güey. Y por Twitch pues ponen un pulpito, justamente es un pulpo, es un spot. Bueno, vámonos. 800 personas viendo Primera Fuerza, ¿eh? Imagínate, Edgarito. Pues vámonos aquí con Crack, estamos ya en este, pues en la zona alta, en la entrada, justamente. Viene Crack, se tiene que hacer para atrás, estuneados, y vimos una buena apertura nuevamente del equipo de Kenny. Abyssal Gaming, qué buenos movimientos, tratando de distraer, yo creo, pero bueno, estaba muy pegado ahí, estaba muy difícil, mi querido Mata. Y bueno, pues vámonos. Bien, dale. Mira, te voy a decir algo, el equipo de Abyssal trae jugadores muy fuertes, pero estás jugando contra un equipo hecho y derechísimo, Wow. Buena de parte de Kenny. Kenny, güey, en zonas cerradas los trae de hijos, güey. Se alcanza a llevar su 1v1, lo tiran ahí. Buena doble ejecución. Muy pareja esta ronda. Buen inicio de lo que sería el bicampeón. Pero bueno, pues reaccionando el equipo de Kenny. Está Adverse, gran soporte. Quizás uno de los mejores soportes en América Latina. Le está tirando con todo. Vamos a ver si sube. Son dos, no tiene caso. Pero este compadre trae a dos jugadores del equipo de Abyssal culiados, echados para atrás, Edgarito. Bueno, y es que también no se quiere aventar porque sabe que la gente de Abyssal pues tiene buena Nasher. Eso no hay por qué dudarlo. Viene justamente el avance con esa granada justamente de destellos, reventando. Cae Soler, cae Madness. No, bueno, pues Crack y Adverse haciendo su cotorreo. Ahí tratando Kenny con esos hermosos Wall Bombs de treparse. Se lo lleva. ¡Uy, el Kenny! ¡No lo bajan! ¡Mueve bien,
cabrón el Kenny. No manches, esos Wolf Bones de maravilla, pero no le alcanzaron, mi querido Mata. No, no le alcanzaron, pero qué nivel de movimientos. Si bien es cierto, van a perder, pero no está tan alejado Triclamardé. Kenny Ken no está tan alejado del alto nivel. Déjenlo que empiece a agarrar y que siga con su equipo. Solamente primera fuerza de América Latina, de la LPL, le puede dar esto. ¡Ojo! Que no va a estar eliminado el equipo de Kenny Ken, ¿eh? Puede clasificar en segundo lugar de grupo y sin ningún problema. ¡Ojo! Vámonos con Boom. En este momento, ¡papa! ¡Pasa el tren! Casi a punto de llevarse. Me acaban bien por Frizzly, debutando en la LPL Engage. Este Engage que tienen esta bestia. Para iniciar el enfrentamiento, son tres en contra de uno. Me lo tiraron. Van a ir a intentar violar a lo que sería Boom. Aquí tenemos a Kenny y Boom juntos. Granada para intentar defender. Son dos jugadores. Me tiraron a Kenny. Le van a hacer la balona. Otra vez lo tiraron, señores. Doble ejecución. Llegó por atrás Frizzly. Se va a acabar. ¡Pero qué nivel de movimientos y de jugadas estamos viendo en la LPL, Edgar! Mata, esto ya está casi definido. Estamos a 14 segundos, señoras y señores. 239, 240. El equipo justamente de Crack New Guns está por llevarse esta partida. Caray, 5-0. Híjole, mi querido. Es lo que esperábamos. A ver, Crack, segunda vez por algo es. Deja de saludar, ¿no? Crack. Deja de saludar. Por algo es quien es el buen Crack. Es algo que esperábamos. Quiero felicitar a Kenny Ken, a Boom, a Soler, a Madness, a todo el equipo de Abyssal. Mucha gente puede decir que es un manco. Güey, yo lo vi con unas jugadas de Dios. Güey, no, güey, no. Me cae que están en un pedo muy cabrón el equipo de Abyssal, güey. Están muy bien. Yo creo que si no dice nada Hillon Gaming o los de Infecciosos, esto se lo puede llevar como segundo lugar el equipo de Kenny Ken. Todo depende ya. En realidad, primer lugar del grupo, obviamente, cabeza pues vemos serie. Cabeza de serie, el equipo de New Guns. Ya el tercer lugar va a ser la disputa entre Abyssal Gaming, entre Hillon Gaming y los Infecciosos que traen el coronavirus hasta el full, el equipo de Infection, mi querido sí, Mac. Sí, claro, estoy de acuerdo. Señores, vamos a leer comentarios. Nos reportan 802 personas como tope máximo de la LPL. De verdad, un gusto que estén con nosotros. Damos lo mejor o lo que podemos hacer como casters. Hay muchos casters y les mando un saludo a todos ellos. Edgarito, comentarios. Vamos a leer comentarios porque, bueno, pues está cañón. Dice Conciencia, no lo creo. Dice Daniel Gutiérrez, Aldo García. Ay, los que qué rica putiza, dice Adrián Aguilar. César Yair dice dos partidas completas de escalada en 20 minutos. El Kenny, según dice, lo bueno, lo intentamos, dice Brian claro, Reyes. Claro. Ni me saludan, tío Mata, Alonso Brito. Lo hace 60 minutos, dice Blas. Lo dije, 60 minutos, dice Basara. Bueno, papi. No, Basara, sabes a quién se están enfrentando. Exactamente. Güey, o sea. Ahora vamos a leer a lo que es a Twitch. Dice Rivera, dice su puta madre. Se los follaron y por el chiquistriquis. No, no, sí fue bestial, ¿eh? Luis Ángel Jiménez García dice Padrecitos contra Monaguillos. Dice otra match, ¿no? Dice por acá, se mueven muy rápido los comentarios. Twitch dice yo tirando mierda en YouTube y el huevito bien humilde. Soy humilde, ¿de qué hablan? Dice Cardia, un saludo para el Cardia, no, Cardia que está escribiendo acá. Junto con su serrucho, junto con el exacto, Flamas. Exacto, dice por acá y el Edgar les mandó, dice Reflame, ¿qué les mando? No entendí, mi querido Reflame, aquí escribiendo dos contra dos amistoso, dice el Sonic Under. Gio dice, no, deshonra perder contra New claro, Guns claro, por putiza. No, claro. No, no, nada que ver. Reflame dice, un beso. Pues un beso para ti, hermano. Señores, los queremos invitar a que estén con nosotros en todas nuestras transmisiones como Deporte Digital. Un saludo para lo que es Megacable. Y bueno, pues ahí esperen el programa de televisión. En realidad es un resumen. Saldrá por ahí del día miércoles. Es un resumen con análisis, con diferentes cosas y sketches que tenemos para todos ustedes. El Edgar va a salir en tanga, va a ser el éxito. Va y a salir no, tanga. ya. Y tengo justamente la tanga que te gusta, la de elefantito. Ay, para todos ustedes. Nos vamos a despedir.
ha sido un gusto. El bicampeón viene como un bicampeón a tronar a quien tenga que tronar, a enfrentar a quien tenga que enfrentar. Veo muy difícil que se enfrenten de nuevo en la final en contra de Ghost Gaming, el actual campeón con otro nombre, ahora como Pittsburgh. Y bueno, pues va a haber gran nivel. Seguimos con ustedes el día de mañana. El lunes, recuérdenlo, ir a ver a TV Azteca al bicampeón y al campeón de lo que es la LPL. Están ahí como Pittsburgh y como Estral Esports. Sigan sus páginas, sigan a Kenny Ken, síganos a nosotros como casters. A nosotros, a los demás no lo sigan, a nosotros nada más. A nosotros, un saludo para toda la gente que nos está viendo. Edgarito, despide transmisión que ya nos vamos. Un beso para todos ustedes, gracias por estar aquí y bueno, pues mañana seguimos con todo esto de pues deporte digital. Síganos, síganos, tenemos también Overwatch, Héroes de la Tormenta, caray, deporte todo digital para ustedes. Cuídense mucho, hasta luego. What you think that we think is cool. Welcome to the revolution.